En unos videos anteriores les hablábamos de que nosotros veníamos a pescar acá por Huehueneme. Pues este es el muelle donde pescamos. Ustedes se pueden dar cuenta, hay mucha gente pescando hoy en día. También, en tiempo de verano, este es el lugar que yo escojo para venir a desestresarnos un rato con los niños, ya que es muy saludable para ellos, también para mí como padre, ¿verdad? Venir a desestresarme. En estos tiempos no lo hemos podido hacer porque dos razones. Estamos en invierno, hace frío y los niños están en la escuela. Obvio, después de la escuela tienen que hacer tareas, algunas otras cosas. Entonces, y traerlos acá creo que los desenfoca un poquito en la educación, ¿verdad? Pero en verano, en tiempo libre, pues estamos, imagínense, un día entero, para eso se le llama vacaciones. Vámonos. Sí, así es, dos nada más. Y luego, una semana después, exquisito. Ajá, fuimos también, ya lo han probado. Sí, así es. Y por eso les digo, pero algunas otras personas lo preparan de diferente forma, ya que tienen su propio toque al momento de procesar este pescado. Pero aquí vamos por la playa. La playa se llama Polvenir. Entonces, hace un año que nosotros llegamos acá a California y nuestra impresión hacia la playa es muy bonita. Tenemos varias cosas. Sí, Mónica, cierto. Santa Mónica tiene muchos juegos mecánicos a la orilla del muelle. Creo que es algo que a ustedes les puede agradar también, a nosotros nos agrada. Entonces, son los próximos proyectos que tenemos en camino. ¿A Las Vegas? Bueno, también. Ya fuimos a Las Vegas una vez, pero eso fue antes de empezar el canal, ¿verdad? Sí, así es. No fuimos nosotros, pero con ellos ya hemos ido también. También este verano pensamos ir para allá. Ajá. Y de repente, como les digo, hemos estado en el estado de Nueva Jersey. Si traen los para que ustedes puedan ver cómo funcionan ambas partes del país, ¿verdad? Entonces eso es lo que traemos ahora. También a ver. ¿Qué otra playa has visitado por acá en el estado de California? Pues solo es el de Long Beach. Ya, Santa Mónica, Mollywood, y aquí en Oxnard. Pues eso, la verdad creo que es el de Mollywood es muy reconocido, ya que actores de Hollywood, ¿verdad? Viven en esas áreas. Es un área muy popular. Entonces, en nuestros videos anteriores ya pueden darse cuenta que tenemos ya videos que hemos hecho en Malibu, parte de Malibu y Santa Mónica. Tenemos como dos o tres videos que los grabamos la otra vez en Malibu, Santa Mónica. Entonces, en esta ocasión estamos en Puerto Rico, pero vamos a seguir viajando en algunos otros lugares para hacer otros videos y ustedes puedan ver también cómo es el tener un día agradable por acá, ¿verdad? Pero este recorrido por acá, aunque hoy en día está un poco frío, está un poco ventoso, pero en verano acá es mucho mejor. Aunque incluso en verano también se siente una brisa. Algo que he notado siempre es que cuando muchas personas cuando vienen a pescar acá, resulta que también tiran un tipo de red.
es para agarrar cangrejos. Mi primo lo ha visto, ¿verdad? Sí, es cierto, unas carnadas. Le ponen la carnada, como se le llama. Algunos he visto que le ponen pollo. Y cuando jalan la red, sí, se ve un rosco, que no depende buen tamaño, ¿ya? Entonces, ustedes pueden observar, esto es lo que hay. La fuerza naval está allá arriba. Entonces, hermoso. La otra vez que estuvimos por acá, logramos ver una laguna. ¿Sientes frío? Sí, ya nos vamos. Entonces, ajá, por el agua, creo. Entonces, bueno, nos vamos. Bueno, despidámonos todos con este frío. Adiós.